Hello, how are you today? My dear students, today we are going to talk about I like and I don't like. Today is September 9th, 2020. Today's objective is to talk about what you like and don't like. Hoy vamos a hablar acerca de lo que te gusta y de lo que no te gusta relacionado con el vocabulario que hemos empezado a ver en la unidad number 12, party time, okay? So first, we're going to review the vocabulary. Remember that we have been talking about vocabulary of food. Hemos estado hablando del vocabulario de comidas y comidas que en particular muchas veces consumimos en ocasiones especiales like parties, fiestas, birthday parties, cumpleaños and others, y también en otros momentos, okay? So first, you can Listen and repeat. Puedes escuchar y repetir conmigo. Apple. Apple. Next. Banana. Banana. Then. Burger. Burger. Mmm. Delicious. Then we've got. Cake. Cake. Good. Then we've got chocolate. Chocolate. And we've got ice cream. Ice cream. Good. So those were the words that we have been looking at for the past. Clases, esas son las palabras que hemos empezado a ver durante las últimas clases que tienen que ver con la comida. So please, if you need to look at them again and repeat them again, you have to listen and say, okay? Puedes volver atrás si necesitas repetir. Now I want you to look, I want you to look at the following. Quiero que observes lo siguiente. I have here three. Questions. Tengo tres preguntas y yo quiero que las observes muy bien. It says, Do you like fish? Do you like fish? Next, Do you like ice cream? Do you like ice cream? And number three, Do you like bananas? Do you like bananas? Good. So, what I wanted to remember el día de ayer en nuestra videoconferencia, yo te enseñé parte de esto y te dije que tenías que poner mucha atención a la primera parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta que está en color purple, en morado. Ahí dice, ¿Do you like? Y lo que significa do you like es, ¿te gusta? ¿Do you like? ¿Do you like? ¿Do you like? Esa es la frase que nosotros preguntamos. ¿Te gusta? Y volviendo atrás, todas parten con ¿Do you like? Porque eso significa ¿te gusta? Y ahí yo te estoy haciendo algunas preguntas sobre las cosas que te gustan. Y en este caso te estoy diciendo algo específico. Por ejemplo, ¿Do you like fish? te gusta el pescado do you like ice cream te gusta el helado do you like bananas te gustan las bananas o los plátanos en este caso yo lo único que estoy cambiando es la última palabra si tú te fijas la pregunta es la misma en las tres pero en la última palabra que tenemos es diferente porque la última palabra que yo coloco es el, en este caso, alimento que yo quiero preguntar si te gusta o no. Pero todo el inicio de la pregunta es igual. ¿Do you like? Y ya te dije que eso significa, ¿te gusta? Y como es una pregunta de, ¿te gusta tal cosa? Yo solo puedo responder de dos maneras. Yes, I do. Cuando es que sí. Que sí me gusta. O no, I don't. Cuando no me gusta algo. Entonces, yo ayer también te estaba enseñando esto. Yo te estaba enseñando que para decir que sí me gusta, yo digo, yes, I do. Yes, I do. Y para decir que no me gusta algo, yo digo, no, I don't. No, I don't. La verdad es que es muy simple, pero necesitas repetirlo, por lo que si gustas puedes colocar pausa en el video y decir, yes, I do, o no, I don't, muchas veces hasta que te lo puedas aprender. Entonces, la idea de estos casos es que cuando me preguntan algo, como por ejemplo, ¿Do you like fish? ¿Do you like ice cream? Do you like bananas? Y me están preguntando si me gusta o no me gusta esa comida. Yo tengo dos opciones de respuesta. Yes, I do, que significa sí, me gusta. Or no, I don't, que significa no, no me gusta. Ok. And look at the following examples. Quiero que mires los siguientes ejemplos. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? And look at the boy. Miremos al niño que está ahí. Él dice que sí. Y lo dice así. Yes, I do. Yes, I do. And, ¿do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Y la niña dice: mm -mm, No, I don't. No, I don't. So, After this, ahora que ya vimos esto, vamos a practicar. We are going to practice. So you are going to look at the questions and answer yes I do and no I don't. Ahora vas a observar tres preguntas que yo te voy a hacer y en tu cuaderno tú vas a escribir la respuesta yes I do cuando te gusta eso o no I don't cuando no te gusta. So pay attention. Question number 1. Do you like broccoli? Do you like broccoli? ¿Te gusta el brócoli? 2. Do you like chicken? Do you like chicken? ¿Te gusta el pollo? And number 3. Do you like Soup. Do you like soup? ¿Te gusta la sopa? Entonces, ¿qué vas a hacer en tu cuaderno? En tu cuaderno vas a escribir la pregunta, cada una de esas tres preguntas, pero le vas a tener que escribir también la respuesta, que puede ser yes I do, si te gusta eso que está ahí, o no I don't, si no te gusta lo que está ahí en esa pregunta. ¿Qué? ¿Okay? Good. Now we are going to express what you like. How to express what you like. ¿Cómo yo puedo decir lo que me gusta o lo que no me gusta? Y para eso yo tengo dos ejemplos acá que te voy a mostrar. Cuando me gusta algo, yo digo I like. I like. Y cuando no me gusta algo yo digo I don't. Like. I don't like. Y como salen ahí los ejemplos, dice I like bananas. Me gustan las bananas. Me gustan los plátanos. Y abajo la niña dice I don't like bananas. A mí no me gustan los plátanos. No me gustan los plátanos. Yo quiero que te fijes las palabras que están en color purple. La de arriba dice I like. Y la de abajo dice I don't like. Entonces, I like es para decir lo que me gusta. I like bananas. Me gustan las bananas. Y I don't like es para decir lo que no me gusta. Por ejemplo, I don't like bananas. ¿Ok? Entonces tenemos I like y I don't like. Estos son para hacer oraciones. Lo que te mostré antes es para las preguntas. So now, we are going to practice now again. So please look at the parts and make up sentences with I like and I don't like. Nosotros vamos a observar unas partes para formar oraciones diciendo I like o I don't like. Aquello que me gusta y aquello que no me gusta. So, look. En la parte de, de la izquierda tenemos dos opciones. I like in green y I don't like in red. I like, recuerda, significa me gusta. I don't like significa no me gusta. Y hacia el lado derecho tenemos un cuadrito, a box. Y en este cuadrito salen diferentes comidas. Las voy a leer una a una. Pizza. Cheeseburger. Que eso significa hamburguesa con queso. Chocolate milk. Que eso significa leche de chocolate. Tacos. Que también significa tacos, como la comida mexicana. Mm. Bananas plátanos o bananas, cake, ya sabemos que es la torta, fish, el pescado, and vanilla ice cream, el helado de vainilla. Tenemos esas palabras. ¿Qué vas a tener que hacer tú? Vas a ver, por ejemplo, la primera que es pizza. Tú vas a decir me gusta o no me gusta. Si sí, me gusta, entonces para decir me gusta, yo voy a decir I like entonces tengo que escribir en mi cuaderno la oración completa. I like pizza. Pero por ejemplo, si no me gustara la pizza, yo sé que tengo que decir I don't like. Entonces yo voy a escribir en mi cuaderno I don't like pizza. ¿Te fijas? Así vamos a ir con cada una de las palabras de comida que están ahí para poder hacer una oración con I like. O, en el caso que no me guste esa comida, pongo I don't like. Y te voy a dar otro ejemplo más. Imagínate que me preguntaras o estuviéramos viendo las naranjas, oranges. Yo tengo dos opciones. Si me gustan, yo digo I like oranges. Y si no me gustan, yo digo I don't like oranges. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú hagas en tu cuaderno. Tenemos esos dos ejercicios. Los vamos a revisar en nuestra próxima videoconferencia, así que yo te voy a pedir que puedas trabajar, puedas hacer esta tarea y si la haces antes, si quieres que te la revise, me la puedes enviar por chat en la aplicación Teams para yo poder revisarla. So my dear students, now it's your time to work, so please do it. So we are finished. Thank you so much for your time. See you next time. Bye bye.